Nuevo caso sicariato en Guayaquil. Un sujeto armado llegó a una vivienda en el suroeste de esa ciudad donde se llevaba a cabo un velorio, abrigó fuego contra el hermano de la persona que estaba siendo velada. El ataque dejó a otros tres heridos. La policía investiga este hecho. Veamos. En este hogar, el funeral de uno de los integrantes de la familia era solo el comienzo de la pena y la tristeza, pues mientras se efectuaba la velación, desconocidos llegaron al lugar, ubicado en la 24 y Rosendo Aviles. Abrieron fuego en contra de uno de los presentes, quitándole la vida casi de inmediato. El fallecido era hermano de quien estaban velando. Unos 35 años. ¿Pero qué es cierto que el hermano de él estaba en la cárcel? Sí, estaba preso. El hermano estaba en la cárcel. Ah, no, estaba preso, sí. Él es el que estaban velando. Ajá. Sí. Y, más o menos aquí. Y lo siguieron al hermano y lo han matado. Como a la 1 de la mañana. La policía recopilaba datos, pistas y testimonios de los vecinos de la zona. Todavía deben realizar más acciones de investigación. Escuché solamente detonaciones. ¿Cuántas escuchamos? Como unas 10. ¿Muchas? Sí, bastante. ¿Pero usted vio al fallecido? No, de aquí yo no pongo un pie afuera. Como unos 3 días, 4 días atrás hubo un asesinato aquí, pero más aquí en la principal, en La Pancha. Hace 15 días, 20 días, así mismo. 2 meses atrás también mataron a un chico aquí. De su parte, la DINASEF realiza los operativos y lleva a cabo las indagaciones respectivas. Hay ciertos datos que son fundamentales para esta investigación. Se determina que existen varias personas que presentan impactos de armas de fuego. Son trasladados al hospital, pero de igual manera una de estas personas fallece. En ese lugar se dio una muerte violenta y 3 personas que fueron heridas de bala. Y que en el menor tiempo posible tendrían ya resultados en este caso. E indican que se encontraban en el velorio de un familiar, el mismo que era una persona privada de la libertad, que falleció de forma natural. Esta persona falleció por tuberculosis y una enfermedad catastrófica, y en el momento que se le estaba velando a este ciudadano, una persona se acerca a este evento y comienza a disparar, impactándole a varias personas, entre esas del hermano de este ciudadano, el cual fallece. Informó Julio César Saona.